Villarramiel tiene mucho que ofrecer, entre ellos muchas fiestas. Nuria, muy buenas. ¿Y qué nos tienen preparado para estos meses? Bueno, pues partimos este mes de mayo, o sea, justo el 31 de mayo y el 1 de junio con la Feria del Caballo. La Feria del Caballo la organiza el Club Caballistas Pellejeros de Villarramiel en colaboración con el Ayuntamiento, y la verdad pues empezamos el viernes 31 con unos hinchables para los niños, luego pancetada, actuaciones de flamenco y así, bueno, pues hasta las 3 de la mañana más o menos, más o menos. Y luego empieza el sábado día 1, es el día grande, donde empezamos con una quedada en la plaza 2 de mayo, donde se juntan todos los caballos, así allí pueden degustar de unas pastas típicas de la zona con un orujito para ir calentando motores, y desde allí nos vamos hasta el Canal de Castilla, lo que aquí conocemos como la ría, en paseo todos los caballos, bueno, también va gente andando, es un poco una especie de romería. Hasta allí donde allí, bueno, pues comen, pinchan algo porque ya suele apretar el calor, y vuelven a la ermita de la Virgen de las Angustias, donde se hace una ofrenda floral, y luego, bueno, pues ya empezamos todas las actividades diarias, pues con baile de sevillanas del grupo local de Villarramiel, pues flamenco, un espectáculo ecuestre, bueno, pues un día que, bueno, como bien sabéis todos, y Villarramiel, sus fiestas son declaradas de interés turístico regional por la exaltación del caballo y del toro, y bueno, pues ahí es un poco el pistoletazo de salida para ya la época estival, en la que vamos enlazando actividades hasta llegar a lo que es la cúspide, que son las fiestas de San Bartolo. ¿Va a haber novedades este año en estas fiestas, tanto en la del caballo como en la de San Bartolomé? Bueno, las fiestas del caballo, bueno, ya he contado un poco el programa, las fiestas de San Bartolomé, bueno, si les veo las novedades ahora, pues ya no sería novedad, ya estaríamos esperándolo. Bueno, estamos preparándolas todavía, pero bueno, yo creo que la novedad siempre aquí, y lo bonito y lo que diferencia a Villarramiel, aparte de otras muchas cosas como ser un pueblo agrícola, industrial, con el tema de del curtido de piel y las cecinas, lo que diferencia a Villarramiel en cuanto a sus fiestas son los encierros. O sea, encierros hay en muchos sitios, pero con una ubicación y un sentir como aquí en Villarramiel, donde se ha recorrido, donde se concentra un gran número de peñas, y sobre todo la novedad, que ya no es novedad, es la hospitalidad de los pellejeros. Vamos a ser locales y decir, los pellejeros son muy hospitalarios con todos los que nos visitan siempre, y en especial en San Bartolo, en cualquier evento a los que abrimos el pueblo al público. Porque aquí quien viene repite. Eso sí, 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 siempre, siempre. Yo vine y me quedé. Sí, sí, repite, porque la verdad es eso, el ambiente es muy bueno. Después de las vacas, pues vamos con las charangas y tal. Entonces, yo creo que aparte de que es muy buen ambiente, es muy inclusivo. La población de Villarramiel es muy inclusiva con la gente que nos visita, por eso vuelven. Para que todas estas fiestas se desarrollen bien, hay actividades para todos los públicos, para los pequeños, para los mayores, para los medianos, hay mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo. Sí, hay mucho trabajo. Es verdad, pues, que las fiestas siempre atraen a mucha gente, y en los pueblos donde pasamos unos inviernos tan gélidos en tiempo y en gente, pues estamos deseando que llegue el verano para acoger a las personas que en su día se fueron y que vuelven a pasar la época estival, y para todos los visitantes del pueblo alrededor que vienen en fiestas. He de decir que sí, que lleva mucho trabajo, tanto a la corporación municipal, pero desde aquí quiero agradecer a todas las asociaciones de Villarramiel, el Club Caballistas Pellejeros, el Club de Fútbol, la Agrupación de Peñas, el Grupo Cantería Teatro, desde el Coro Parroquial, que siempre hacen su pequeña aportación a las fiestas, y hombre, y yo creo que como alcaldesa es para sentirse orgullosa, y creo que el pueblo de Villarramiel se tiene que sentir orgulloso de lo que colabora y de cómo ayuda a organizar esas fiestas.
como bien dice Nuria, que unas fiestas sigan vivas y que la gente siga queriendo participar, también hace que ese salto de generación a generación se mantenga, ¿no? Y que no pare, que continuamente se mantengan las actividades. Sí, porque aquí en Villarramiel yo creo que quien nace en Villarramiel es de Villarramiel toda la vida, ¿eh? O sea, y quien viene a Villarramiel es de Villarramiel también toda la vida. Y bueno, yo llevo 22 años aquí y estoy encantada. Entonces, las fiestas se viven todo el año, o sea, porque yo tengo dos niños y cuando jugaban de pequeños digo, ¿por qué jugáis a vaca? Dicen, ¿por qué no jugáis a pillar? Dicen, si es lo mismo, lo que pasa que uno es la vaca y los demás vamos a pillarles. O sea, yo creo que el sentir pellejero, el sentir de los encierros, el sentir de las fiestas, el sentir todo eso, ese ambiente festivo, se nace con él y Villarramiel le tiene. Y perdura, es una tradición que no hay que esforzarse por mantenerla, sino que ya ser de Villarramiel te hace mantener esa tradición. Claro, también el que vaya pasando de generación en generación hace que se mantenga esa fiesta de interés turístico. Bueno, sí, porque al final seguimos, o sea, como ya he dicho al principio, Villarramiel, las fiestas fueron declaradas en la década de los 90 como fiestas de interés turístico regional, precisamente por la saltación del toro y del caballo. O sea, tan es el arraigo que tiene esa fiesta en Villarramiel que tenemos un club de caballistas pellejeros que incluso, es decir, que hace que hay personas de otros municipios que son socios de este club. Porque llama mucho la atención. Sí, porque llama mucho la atención y además que bueno, yo creo que no es momento de hacer política ni de criticar nada, pero ahora que el mundo del toro está tan denostado, tenemos que pensar que no solamente es en la cultura del toreo, el caballo, tal, o sea, que es que detrás hay un mundo económico donde se mantienen las dehesas, se mantienen los ecosistemas, genera riqueza, genera empleo, o sea, que no solamente es el momento de la corrida en que sale el toro y el torero, o que se hacen los encierros y pueden decir, es que están las vacas aquí, por ejemplo, en Villarramiel, 2 horas en el encierro por asfalto. Es que hay algo más detrás, bueno, algo más no, hay mucho más detrás de unos encierros. Vamos a ir tomando nota para que luego en nuestro calendario podamos marcar bien qué días tenemos que venirnos a Villarramiel, para que todos quienes nos estén viendo desde su casa, que sepan qué días tienen que venir aquí, qué días les van a acoger, como si fueran uno más. Bueno, acogerles siempre vamos a acoger a quien quiera venir. Pero partimos casi desde el día 15, que es la Feria de Artesanía y Productos de la Tierra, hasta este año, pues el 25 de agosto. En esos días podéis venir cuando queráis, que aquí vamos a estar recibiéndoos, pero lo que son los encierros empezamos el día 22 con la vaca de prueba, y 23, 24 y 25 pues ya son los encierros urbanos, el encierrillo de la deca, que es a media mañana, y luego, por supuesto, el encierro por el campo, que no tenemos que olvidar que Villarramiel fue de los primeros en Palencia que hizo un encierro por el campo. Entonces apuntamos la Feria del Caballo, la Feria de Artesanía y, por supuesto, todos estos encierros. Exactamente, podéis apuntar todas las charangas, las verbenas, el concierto, que no os voy a decir qué concierto vamos a hacer, poco a poco. Pues muchísimas gracias, Nuria. Nosotros hemos tomado nota. Espero que nuestros espectadores también y que vengan a disfrutar de Villarramiel. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y decir, pues bueno, que estéis todos invitados en julio, en agosto, en septiembre, cualquier día del año a venir a Villarramiel, que seáis bien recibidos. Muchísimas gracias. En Villarramiel podemos encontrar productos para nuestro paladar más exquisito. Aquí en Hermanos Caballero Rojo, muy buenas, Jesús. Hola, buenas tardes. Tenemos muchos productos, además hoy los tenemos aquí bien a la vista para que podamos verlos. ¿Qué es lo que hacen aquí en Hermanos Caballero Rojo? Pues aquí te cuento lo principal, que por lo que empezamos o por lo que después hemos seguido la continuación de mi padre cuando se jubiló, el producto principal es la cecina de caballo. Y luego a raíz de ahí, pues empezamos a elaborar en el 92 embutido de caballo, chorizo y salchichón.
Y luego hacemos ya pues otro abanico de productos que van saliendo un poco para acompañar esto otro. Ahora también se hace embutido de cerdo, chorizo y salchichón, y luego con la carne de caballo también hacemos algo de caza, ciervo y jabalí, mezclado con caballo o con cerdo. ¿Cuál es la historia que hay detrás de Hermanos Caballero Rojo? Pues la historia, como te he comentado así un poco, el que inició, digamos, el negocio fue mi padre allá por los años 60, y en 1995, ya hace casi 29 años, que mi hermano y yo, pues al jubilarse él, cogimos un poco las riendas del negocio. Ahora, te digo, ahora en el, no sé si fue en el 2007 o así, mi mujer también se añadió al negocio y ahora pues somos mi mujer, mi hermano se ha jubilado ya, yo y bueno, tenemos a mi cuñado y un trabajador que ahora mismo está de baja. Bueno, todo queda más o menos en familia. En familia, sí, es una empresa familiar, sí. Aquí, ¿qué tipo de productos podemos encontrar más novedosos? Porque esto imagino que va avanzando poco a poco y aunque la elaboración se intenta mantener la tradición, también se va renovando un poco, ¿no? Pues sí, de hecho, la cecina de los comienzos de mi padre, que se vendían las piezas enteras, según ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido haciendo otro tipo de formatos, se hacen tacos, se lonchea, el embutido ya te digo que también es algo novedoso que mi padre no hacía, digamos, a una escala así un poco industrial. Y ahora mismo, que te he comentado antes, pues estamos empezando así un poco a hacer hamburguesas con carne de caballo. ¿Y este tipo de hamburguesas, cómo empezaron a hacerlas? Pues te digo, este tipo de hamburguesas nos la han sugerido un restaurante de aquí del pueblo y ahora mismo se las hemos hecho dos muestras a los dos restaurantes que hay, al restaurante La Encomienda y al hostal Mapru, con Jorge. Además tienen muy buena acogida, ¿no? Pues la verdad que sí, lo publiqué así un poco por las buenas en las redes sociales, por Facebook, y bueno, pues la gente me está preguntando por ello y sí que hemos hecho unos cuantos encargos ya de ellas. Esperemos que siga así un poco el auge de ellas. O sea, se intentan también adaptar un poquito a la demanda. Pues sí, es un producto, la hamburguesa, que como hemos hablado, se está haciendo universal. La hamburguesa ahora es un producto que se hace rápidamente, no es excesivamente caro y bueno, pues sí que se comercializa bastante, sí. Como tenemos aquí una gran variedad de productos, si le parece, vamos a empezar a explicar un poquito qué es lo que tenemos por aquí para que los clientes puedan verlo y que nos entre por los ojos ya, así de primeras, que nosotros estamos aquí un poco ya tentados. Sí, pues mira, aquí tenemos el embutido de caballo, el chorizo de caballo que le tenemos normal y picante, luego también hacemos embutido de cerdo, también elaboramos algo de vaca adobado, que también lo hacemos nosotros, es un producto también un poco novedoso. Y luego el principal, como te he comentado, que es la cecina de caballo, que la tienes aquí en porciones, también la tenemos aquí loncheada, como puedes ver. Y envasada al vacío, que eso nos viene muy bien. Envasada al vacío, va a llevarla de viaje o la comodidad de abrirla cuando tú quieras. Y luego, como te he comentado, también tenemos ahí embutido de caza, de ciervo y de jabalí mezclado con caballo y con cerdo. Ya se han convertido en un puesto tradicional de Villarramiel, un sitio al que hay que parar sí o sí para coger embutido. ¿Cómo se lleva también un poco esa presión? Pues la verdad te digo que cuando hicimos esto en el 2012, estas nuevas instalaciones y eso, y la ampliación, que también somos salas de despiece, por eso podemos elaborar y trabajar con carne fresca, pues hicimos este despacho, como ves aquí, la verdad que sí que viene gente de paso y sí que pasa, pregunta, porque pues bueno, la cecina, quieras que no, la cecina de Villarramiel sí que se conoce fuera de aquí, de pues un poco del contorno de Palencia. Y bueno, pues viene gente de fuera de paso en puentes, en fiestas, y sí que pasan a comprar diferentes productos. Además, estos productos también los podemos ver luego en diferentes, bueno, diferentes ferias gastronómicas, alimentarias. Sí, también hemos ido de la mano de la Diputación de Palencia, pertenecemos a la marca Alimentos de Palencia y sí, también hemos ido a ferias promocionales con ellos, ferias de venta directa. Ahora mismo, el próximo fin de semana, este próximo, me iré a Almazán, que hay una feria de muestras ya multisectorial de varios sectores, entre ellos el de alimentación,
Y ya hace pues, unos cuantos años que voy allí, allí acudiré, es de venta directa al público. Importante también que negocios como este se mantengan donde tienen que estar, donde empezaron, ¿no? En Villarramiel, y también que promuevan un poquito el comercio local y bueno, que el entorno rural sobreviva. Pues sí, es fundamental que negocios como este esperemos que perduren en el tiempo, porque pues eso, si todo el mundo de los pueblos se va a trabajar a las ciudades, al final los pueblos es lo que pasa, que se están despoblando y bueno, pues intentamos por lo menos un poco mantener, por lo menos los que somos del pueblo, quedarnos aquí con nuestro negocio. Como decíamos, la tradición en este negocio va ligada, va de la mano. ¿Cómo se elaboran todos estos productos de una manera tan tradicional en 2024? Sí, bueno, pues la forma es una forma artesana, ¿no? Nosotros tampoco somos una gran industria, como hemos comentado, somos una empresa familiar. Y bueno, la cecina ha evolucionado un poco el tema de la elaboración, porque nosotros ahora la cecina la elaboramos con un bombo, no de la forma tradicional que era cubierta con sal y eso, bueno, pues ahora se hace en un bombo, se hace en 30 minutos, se hace una cantidad aproximada de 300 kilos que nos entra en el bombo y en media hora está elaborada. Luego, por supuesto, lleva su fase de secado, un poco de salazón, que luego el tiempo de curación más o menos es el mismo de siempre. Lo único que ahora, a diferencia de antes, por ejemplo, que era un producto más o menos estacional, que se hacía en el invierno y luego se guardaba pues, en primavera o así, ahora nosotros con las instalaciones que tenemos es un producto que se elabora todo el año. Y además, como ya lo tenemos envasado al vacío, no tenemos problema y lo podemos consumir cuando queramos. Exactamente, sí, por eso lo que es el tema del vacío para su conservación pues es algo fundamental para tenerlo pues eso, durante todo el año. Jesús, serán pocos los que no sepan dónde están, cómo acceder a estos productos, pero vamos a recordárselo. ¿Cómo pueden acceder a estos productos? Pues a estos productos, aparte de venir aquí si quieren al pueblo a comprarlo a nuestra fábrica, tenemos muchos clientes establecimientos en la provincia de Palencia, en Palencia capital, que si alguien quiere yo le explico, pues si vive por... A veces me llaman por teléfono, oye, pues soy de Palencia y ¿dónde puedo comprar tus productos? ¿Por dónde vive usted? Pues vivo por tal calle. Pues mire, pues ahí en este establecimiento tenemos un cliente que se lo puede vender y encontrar allí. O sea que de esta forma también conseguimos abastecer a toda la provincia. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Alguien que nos pregunta pues, y no quiere desplazarse hacia Villarramiel, pues como te digo, en Palencia capital hay diferentes establecimientos donde lo pueden encontrar. Entonces les decimos a nuestros espectadores que cuando tengan duda de dónde comprar estos alimentos, que peguen un telefonazo. Exactamente, ¿no? Nos pueden llamar y bueno, ya hay gente que conoce de sobra dónde poderlo comprar. Y como siempre, pues la manera tradicional, venir a la tienda y ver todo, ¿verdad? Pues si quieren, nosotros estamos encantados de vender a cualquiera, de servirles y de pues eso, explicarles un poco el proceso si quieren, porque hay gente que también viene gente de fuera y pregunta, oye, ¿y esto cómo aquí surge esto de la cecina de caballo? Porque es algo así un poco extraño dentro de, pues, no solo dentro de la provincia, dentro de España, porque digamos que la carne de caballo es algo pues un poco particular, digamos, un poco extraño, a diferencia del cerdo, del vacuno, es algo pues típico de aquí, de este pueblo. Bueno, y ahora ya con las nuevas hamburguesas, ya vamos. Bueno, pues esperemos que tengan la misma acogida que la cecina y podamos elaborar muchas. Pues muchísimas gracias, Jesús, y nuestros espectadores, pues bueno, ya espero que hayan tomado nota y que vengan o bien presencial o que pongan un telefonazo y les dirán dónde pueden. Cuando quieran, ya le digo, encantados de servir a todo el mundo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con el buen tiempo llegan las ganas de disfrutar y sobre todo de celebrar. Y aquí en Villarramiel, en Mapru, nos ofrecen todo este espacio para poder celebrar. Muy buenas, Jorge. Hola, muy buenas. Pues sí, este es el salón que utilizamos para los eventos
Y ahora con el buen tiempo, como bien dices, es cuando empezamos a disfrutar de él y a realizar eventos en este salón, que a mí me parece pues un salón magnífico. Porque empiezan las bodas, los bautizos, las comuniones, y aquí nos ofrecen un espacio maravilloso. Hombre, desde luego es la BBC que siempre decimos, bodas, bautizos, comuniones, es el fuerte de este salón, pero también hay que recordar que ahora hay muchos eventos en esta zona de quintos, de las diferentes quintas que celebran, y reuniones familiares que desde el COVID, gracias a Dios, se han vuelto a retomar, como son los primos y demás de familia que se reúnen aquí con nosotros. Porque es verdad que hay familias que son muy grandes y que necesitan un espacio también para celebrar, o algunas que son más pequeñitas, pero que también quieren que se lo den todo hecho. Bueno, ¿no? Y también que coinciden el mismo día a lo mejor varios actos, como puede pasar en las comuniones. Sin duda, todo el mundo lo que busca es un espacio amplio donde poder celebrarlo, evidentemente una buena cocina que respalde a este salón, y la comodidad de poder disfrutar del salón el día completo, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros ofrecemos, que es una vez que nos alquilan este espacio, pues les permitimos que estén todo el día aquí con nosotros. Que no se quede solo en esa comida, en esa cena. Sí, bueno, yo entiendo que hay gente que tiene más rotación y necesitan tanto comidas como cenas ir, bueno, pues cambiando de evento. Nosotros, como es algo más familiar, pues reservamos el día completo. Aquí, ¿qué tipo de eventos podemos celebrar, aparte de esas bodas, bautizos y comuniones? Bueno, pues cualquier reunión que reúna a más de 25 personas, este es el salón ideal, ¿no? Nosotros, como estamos a 32 kilómetros de Palencia, que no dejan de ser 20 minutos en coche, pues bueno, es una distancia asequible. En el entorno tenemos muchas cosas que ver, por tanto, no solo está este salón para poder hacer celebraciones, sino también pues reuniones familiares y que luego puedan hacer alguna visita cultural a cualquiera de las cosas que tenemos en 10 kilómetros a la redonda. Porque recordamos que el Canal de Castilla, por ejemplo, está muy cerquita, entonces podemos disfrutar de un día de paseo y luego venir aquí. De hecho, uno de los últimos eventos que se ha celebrado aquí era una cooperativa que venía de Burgos, que venían a hacer precisamente un tramo del Canal de Castilla. Luego iban a la villa de Ampudia y comieron aquí con nosotros. O sea que incluso empresas o cooperativas también vienen aquí a celebrar alguno de sus actos. Sí, bueno, a ver, nosotros estamos abiertos a cualquier persona que quiera contratarnos, como es lógico. Bueno, pues con un poco de anterioridad, ponerse en contacto con nosotros, y aquí tenemos este espacio que tiene una capacidad hasta 150 personas. También lo hemos utilizado para eventos de empresa en el que a lo mejor tienen previo una charla y luego un picoteo o una comida, en fin, todo lo que se puede hacer en un salón de celebraciones. Como bien decía antes, tiene que ir acompañado de una buena cocina, de una buena comida. ¿Qué productos podemos degustar aquí? Bueno, aquí en este salón, especialmente, el plato estrella siempre es el lechazo, ¿no? Quizás porque el entorno también invita a ello, y que suelen ser pues menús que están más elaborados que lo que es el comedor que tenemos para el menú diario o el menú de fin de semana. Sin duda el lechazo, pero sí es cierto que últimamente está la gente huyendo un poco de esos menús ya ABC de siempre, y empezamos a dar a elegir para que puedan elegir diferentes segundos, un poco al final es a la carta, ¿no? Lo que quieran los que contratan los servicios, porque bueno, está así hoy en día el mercado y hay que estar a lo que el público requiere. Además, utilizan productos locales en la mayor medida para promocionar también un poquito el comercio local, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya llevamos años, pues por ejemplo con el paté de Villamartín, que es un paté estupendo, utilizamos también quesos del entorno, tenemos buen producto en Castilla y León, ¿quién puede decir que no? Los gallegos sacan pecho, pero nosotros creo que deberíamos de sacar todavía más pecho aún del producto que tiene Castilla y León. Nuestro plato insignia en el restaurante, en lo que es el Hostal Maplus, son las alubias, que también son del entorno y de Castilla y León. Por tanto, hay que trabajar con el producto local, es lo que nos identifica esta zona, y sin duda pues yo creo que es una bandera que todos los restaurantes que conozco yo alrededor sacamos pecho, pero yo creo que todavía nos queda ese poquito más.
Como decimos, este sitio para celebrar está muy bien, para pasar un día de trabajo, una jornada un poco diferente de convivencia también, pero además nos ofrecen otro tipo de servicios, como por ejemplo un hostal. Sí, claro, nosotros tenemos un hostal. Es cierto que las habitaciones que tenemos son limitadas, tenemos 4 habitaciones dobles, equipadas con todo tipo de confort, con su baño, con su aire acondicionado y demás. No es nuestro gran fuerte, porque al estar situado en una carretera, pues antes había otro tipo de clientela. Esto ha cambiado mucho y ahora los vehículos circulan pues con una autonomía diferente y por tanto, pues bueno, en esta zona, precisamente en Villarramet, aunque sí en las épocas puntuales de fiestas o en Navidad, se requieren esos servicios, pero no es un punto, digamos, como pueda ser turístico, ¿no? Es quizás el ala de todas las cosas que tenemos que menos hemos intensificado en ella, pero precisamente porque nuestros clientes han recurrido más a lo que es el restaurante que no lo que es el hostal. También es importante para un pueblo como Villarramiel tener un restaurante de referencia, ¿no?, donde poder celebrar y donde poder comer bien. Pues sin duda, lo que pasa que bueno, también sabemos que esto es un poco, dependemos de las modas, ¿eh? Al fin y al cabo nosotros llevamos 50 años abiertos, entonces hemos visto pues diferentes épocas, ¿no?, en las que las bodas eran siempre en la misma localidad de la novia, por ejemplo, que era una época, otra época en la que la gente empezó a salir fuera, o como ahora que, por ejemplo, se buscan entornos más específicos de bodas, ¿no? Aún así, nosotros seguimos teniendo nuestras bodas, evidentemente, y gracias a Dios, hasta ahora, bueno, pues un éxito, ¿no? ¿Aquí qué ofrecemos? Pues ofrecemos la ventaja de tener un salón como este para las 24 horas de ese día reservado para ti, que eso es una ventaja. Segundo, la cocina que nosotros tenemos, una cocina tradicional. Y tercero, que aunque está mal hablar de dinero, solemos ser más económicos. Bueno, pero está mal, pero también viene bien saberlo. Por eso lo he dicho, porque al fin y al cabo también todos son números, ¿no? Pero bueno, una vez que uno hace un presupuesto, tiene que valorar todo, ¿no? Y nosotros los servicios que ofrecemos al entorno a Villarramiel, el entorno de Villarramiel, pues es poder celebrar en tu localidad o cercana a tu localidad un evento de unas características como es una boda, por ejemplo, y que no tengas que desplazarte en exceso, ¿no?, o desplazar a todos tus invitados. Una ventaja para el entorno rural, para que no se pierdan también las tradiciones de celebración. Bueno, a ver, está claro que eso de celebrar no se va a perder, esperemos que no nos lo quiten, ¿no? Pero sí es verdad que, como te decía antes, va recorriendo épocas y modas, ¿no? Nos gustaría, pues sí, a todos nos gustaría tener de todo en nuestros pueblos. Evidentemente, tener un salón como este es un esfuerzo, y no solo este salón, sino mantener el restaurante como le mantenemos, en la cocina y seguir un nivel, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es exponer nuestros servicios y luego el cliente es el que manda y el que contrata y el que decide. Pero bueno, cuando tenemos un abanico de oportunidades, hablando en lo gastronómico, cuando nos dan la oportunidad de tener 24 horas alquilado un espacio para, sí, que lo hagamos nuestro, para que estemos cómodos y que podamos hacer todo lo que queramos, siempre es agradable esa estancia. Hombre, desde luego, nosotros no nos quejamos del éxito que tenemos, que seguimos teniendo y que hemos tenido, ¿no? Ya sabemos cómo está el mundo de la población rural, que cada vez somos menos. Nosotros, desde que yo empecé a trabajar aquí, la población de Villarramiel está ahora mismo al 50% de como estaba cuando yo empecé a trabajar, pues evidentemente el volumen no es el mismo. Hemos sido muy agraciados con las familias que han celebrado todas las cosas con nosotros. Nosotros siempre, bueno, pues hemos dado las gracias y hemos intentado hacerlo lo mejor posible para que sigan celebrándolo con nosotros, ¿no? No sabemos qué recorrido tendrá esta vida, porque ya llevamos 50 años abiertos y aquí seguimos, y seguiremos pues ofreciendo lo mejor de lo que podamos ofrecer a nuestros clientes. Y luego, como siempre, la última decisión la toma el cliente, evidentemente.
Si ellos llevan un buen recuerdo, una buena experiencia, estoy segura que también el boca a boca hace mucho. Evidentemente, como todas las familias y como pueda cualquiera de los telespectadores pensar, siempre todos tenemos nuestro restaurante de referencia y nosotros no somos menos para muchas de las familias que hay en el entorno. Contamos con reservas de año a año para el mismo día de la festividad de su pueblo o de, en este caso, de Villarramiel, de San Bartolomé, que no me cansaré de repetir a todo el mundo que venga a celebrarlo, a los que somos ya de mi edad, para recordar cómo eran antiguamente, y los que son más jóvenes, pues para que vean lo que son unas fiestas tradicionales en las que también está incluida la parte taurina, que es muy importante. O sea, que aquí estaremos nosotros en esas fechas con el comedor abierto, con este comedor, para poder ofrecer unos menús específicos en las fiestas de San Bartolomé. Jorge, para aquellos que nos estén viendo, que no sepan dónde están y que quieren contactar porque quieren alquilar este salón, ¿qué les decimos? Pues que se vengan a Villarramiel, que es lo más fácil. Carretera de León, la Nacional 610, en el kilómetro 32. Estamos justo al lado de la estación de servicio de Repsol. Es inconfundible, yo creo que por aquí ha pasado media España, pero bueno, por si acaso lo recordamos, Hostal Mapru, y sobre todo yo invito a la gente a que venga a probar las alubias. Yo digo que hay restaurantes de éxito, conocidos del entorno, que pone alubias al estilo de Villarramiel en su carta. Y yo lo que recomiendo es que, está bien que tengan como referencia las alubias que se hacen en Villarramiel, pero yo invito a los telespectadores a que vengan a Villarramiel a comer alubias, para que prueben primero las originales, luego ya que se acerquen a otros restaurantes y puedan diferenciar unas de otras, ¿no? Y que vengan aquí a comer, pues, lechazo, alubias y lechazo. Yo sé que el 24 de agosto, que es la festividad, pues quizá a lo mejor alubias me apetezca, ¿no? Pero bueno, está todo el año para poder reservar, si no es en este salón, en el que tenemos, en lo que es el edificio central del hostal, para poder reservar una mesa y que si es fuera de temporada, especifiquen que quieren lechazo, porque ya sabéis que esto es a día de hoy lo que nos permite tener la máxima calidad. Pues entonces dejamos esa nota, esos deberes a nuestros espectadores, que vengan, que lo prueben. Son unos deberes muy plácidos, ¿eh? Que lo prueben y que pregunten si quieren celebrar aquí cualquier tipo de evento con total confianza. Pues, sí, en nuestro teléfono está en la página web, tienen la información. Bueno, pues llevamos 50 años, yo creo que somos de sobra conocidos, pero está bien que haya gente que pueda vernos y no conocer el salón, puesto que otras veces que nos habéis venido a visitar siempre lo hemos hecho en el comedor del menú o en otros diferentes sitios. Y ya teníamos ganas de enseñar nuestro salón de banquetes, que yo creo que es un salón de estilo castellano, pero que hay una cosa que a mí me llama la atención, porque quien no nos conoce cuando entra por la puerta dice, ahí va, pero ¿y este salón aquí? Entonces, creo que llama la atención lo suficiente y que está hecho con gusto y sobre todo que les vamos a tratar con cariño, que es lo que yo creo que le importa a todo el futuro cliente y a nuestros clientes en especial. Que nos traten bien y también a nuestro paladar y a nuestro estómago. Pues sí, desde luego. Y además quiero, ya que estamos en la televisión, como cumplimos 50 años, pues yo quiero dar las gracias primero a todos los clientes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, porque 50 años en una empresa no es fácil, en el medio rural tampoco. Además, en la carretera todos hemos visto cómo, por desgracia, han tenido que cerrar muchos restaurantes que se dedicaban a las carreteras y nosotros por ahora estamos aquí y muy contentos de estar aquí y seguir aquí. Y segundo, también dar las gracias, aparte de a todos nuestros clientes, a todos los que han hecho posible que estemos 50 años, que han sido todos los trabajadores que han estado desde el inicio hasta el día de hoy inclusive, porque sin ellos tampoco podríamos haber hecho esto. Entonces, al final, 50 años, el año pasado me preguntaba, ¿vas a hacer algo especial? Digo, es que yo no me lo tomo como una meta, porque si te lo tomas como una meta, como que parece que se acaba una etapa, ¿no? Y yo he preferido no celebrarlo y seguir con nuestro ritmo y esperemos que, no sé si otros 50 años, pero lo intentaremos. Bueno, pues lo intentamos, a por otros 50. Ojalá.
Pues muchísimas gracias, Jorge, y bueno, nuestros espectadores que vengan, que lo prueben, que prueben esas alubias, sobre todo ese lechazo. Las mejores del mundo para mí. Yo, claro, no soy crítico gastronómico, pero yo creo que son, bueno, si no las mejores, una de las mejores del mundo. Pues tomamos nota. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros.